Gracias. Entonces, el día de ayer ya habíamos realizado... El día de ayer realizamos lo que era el diseño de un puente continuo, ¿cierto? Este puente era de vigas T. Ahora, ¿qué nos dice el proyecto? Vamos a ir al ejercicio 4, si bien nos estamos saltando, ¿no? No estamos haciendo el 2 y el 3, pero el 4 nos dice que diseñemos un estribo, ¿no? De Martina, que quiere decir su primer nombre, en mi caso es 6, ¿no? De altura para el puente de vigas T. Ah, entonces me está diciendo que yo debería hacer un estribo de altura de 6 metros. Bueno, yo tengo una planilla para diseñar esos estribos, ¿ya? Entonces vamos a realizar eso. Sí, más o menos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simplemente, en lo que ya habíamos hecho correr, pues que nos muestre las reacciones, ¿no? Vamos a ver que nos muestre cualquiera, le vamos a decir. Listo, ahí está. Entonces, como pueden ustedes ver, para las pilas nos está dando unos resultados. ¿Qué está pasando acá, en este sector? Nos está dando, ¿no? Igual de la misma forma, unos valores. Me voy a acercar un poco para ver cuáles son esos valores, ¿no? Entonces, como pueden observar, para la carga muerta, solo la carga muerta, ¿no? Me está diciendo que está descendiendo 16 y 15, ¿no? Ah, entonces, ¿por qué está 16 acá? Obviamente porque aquí tiene incluso la losa envolado, ¿cierto? La baranda y demás. Ya no me hago problema. Vamos a seguir buscando. ¿Sí? Yo voy a seguir con la carpeta de rodadura para ir viendo, ¿no? Ahí está. Siguiente. ¿No? Sería el camión. A ver, vamos a ver el camión. Y el camión... Obviamente, sus mayores cargas van a estar en los intermedios, ¿no? Ahí está. Y esto simplemente, pues, está con 3, ¿no? No hay problema. Nosotros sabemos el motivo. Peatonal. Peatonal, vean, es muy distinto, ¿cierto? Porque peatonal está más asignado a los exteriores, ¿cierto? Vean. Ahí está, ¿no? O sea, los exteriores nomás están con esa carga, ¿cierto? Obviamente está la flecha hacia arriba, ¿por qué? Porque la acción o el descenso está hacia abajo y la reacción obviamente tiene que ser hacia arriba. No nos hacemos mucho problema, ¿sí? Yo sé que no pueden estar, no es estar sumando ahí uno por uno, pero sí vamos a ir seleccionando esos nodos, ¿ya? Con mucho cuidado. Listo. ¿No? Si quieren pueden, no sé, otro que quieran ver, barandas, a ver. No, ahí está, 0.39, es el descenso que estás realizando, ¿no? ¿Dónde está la carga de? Para que ustedes vean que la carga muerta, pues, es así, tiene un poco más de sentido que todas sean iguales en el medio. ¿No? Entonces, yo le voy a dar, podemos darle un clic derecho a ver qué va a pasar, que nos muestre solo lo seleccionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mis 8 vigas, ¿no? Si en caso algún momento el programa no les deja seleccionar, como en mi caso, a ver. Ahí,
no me deja, ¿cierto? Hacen un escape y recién les va a dejar, ¿ya? Siempre el programa, eso el día de ayer no les había dicho, porque generalmente cuando le das vean, no les va a dejar a veces, no se deja seleccionado, o sea, van a estar moviendo y no les va a dejar cambiar. Apretan un escape y ahí ya se queda quieto. No, no sé por qué el problema ocurrirá en este programa, pero con un escape se soluciona. Entonces me voy a ir a Home, voy a ir acá a una tabla. Le voy a decir, yo solo quiero respuestas en los joins, ¿no? Reacciones. Y vamos a asignar ese valor. Primeramente, ¿no? En patrones, yo lo voy a borrar todo. Solo voy a ir a casos de carga, ¿ya? Y tenemos que un poco acá, pues simplemente seleccionar las cargas muertas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a realizar el diseño de un estribo, ¿no? Tenemos que primeramente hacer verificaciones, ¿cierto? Estas verificaciones que realizamos, que son volteo, deslizamiento y verificación a capacidad admisible del suelo, ¿no? Trabajan con cargas que son conocidas como cargas, con las cargas de servicio, ¿cierto? Si tú quieres hacer verificaciones, realizas con cargas de servicio. Quieres diseñar, ahí recién haces con cargas mayoradas, ¿cierto? Entonces, pues, yo voy a subir y eso necesito en el programa. Entonces, voy a ir seleccionando las cargas muertas. No necesito mayorar. Barandas, carga muerta. Carpeta de rodadura es otra carga muerta, ¿no? Y en este caso, pues, ya no tengo más, ¿no? Porque la peatonal es, pues, una carga viva, ¿cierto? Esas tres le doy OK y OK. Voy a ir a File, Exportar y a un Excel. Ya me lo he exportado a un Excel, ¿no? Ahí están todas las cargas. Entonces, en este caso, pues, yo voy a empezar a sumar simplemente todo lo que dice F1. ¿Recuerdan cuando hicimos los ejes, el vertical era conocido como U1? Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Voy a venir acá, ¿no? Estos negativos, pues, no me interesan mucho. O sea, lo más crítico sería que sea positivo, ¿cierto? Entonces, una corrección nada más para que no esté restando o directamente ustedes le ponen cero donde vean negativos para que la carga no me lo baje, ¿ya? Entonces, le voy a dar suma. ¿Y por qué es ese negativo? Porque, como ya les explicaba, pues, el programa, lo que son las cargas peatonales y baranda, simplemente lo hace actuar acá. Y a estos los pone como si fuera, como si estuviera empujando, ¿no? No comprimiendo, ya, para igualar las fuerzas. Por eso sale negativo, pero nosotros no hacemos mucho caso a eso. Y directamente, pues, o lo eliminan como cero o lo cambian su signo. No se hagan más problema. Porque al final de cuentas, si recuerdan, cuando les dije, nosotros tenemos que simplemente tomar en cuenta cuando hacemos el análisis manual, el cálculo manual, perdón, o en planilla, dividimos entre 8, cosa que el programa no hace eso. De ahí que salen signos negativos, ¿ya? 139,53 toneladas. Entonces, yo vengo acá y la carga muerta había sido 139,53 toneladas. Listo, ¿no? Solo estoy modificando por el momento. Voy a el SAP 2000. Está seleccionado nuevamente tablas. No quiero ninguna patrón de carga, lo que quiero son los casos. Ahora vamos a simplemente, pues, hacer carga camión, primeramente el RFD,
más la carga peatonal. Solo esas dos. OK y OK. File y exportar. Nuevamente a Excel. Ya está en el Excel, ¿no? Lo que son negativos, pues mucho no me interesa, ¿no? En este caso, obviamente, porque es una carga móvil, el programa calcula máximos y mínimos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues simplemente borrar esos negativos, como les dije. Perdón. Vamos a eliminar los que dicen cargas mínimas, ¿ya? Nosotros necesitamos el valor máximo. No estamos interesados en los valores mínimos. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué hago con la carga peatonal? Pues la carga peatonal yo necesito su valor que sea positivo. Dado que esté envolviendo positivo a la carga mínima del camión, eso no. A lo que es la peatonal, sí. Ahí está. Y por último, este otro de acá. Y todos ya son positivos. Nuevamente hacemos una suma. Y ahora todos los elementos. Listo. 225,54 toneladas. Ahí está. ¿Cuánto era mi luz? Mi luz en mi caso era 13. ¿Por qué? ¿Por qué 13 y no 16? Se deben preguntar. Porque el tramo que yo voy a tomar en cuenta para el análisis de mi estribo, ¿no? Voy a un poquito girar. Cuando yo analice mi estribo, ¿ya? Tengo que analizar este tramo, ¿no? Todas las cargas que van a descender en este sentido, ¿cierto? Ah, entonces, aquí es, esto no me interesa, ¿no? Me interesa aquí. Entonces, esto es 13 metros. Entonces, ya tenemos eso en el programa, ¿no? Por ejemplo, número de vías, yo tengo 5. Número de vigas, en mi caso, son 8 vigas, ¿no? La luz del puente, nuevamente, 13 metros. Es específico del hormigón, hemos tomado 2,5. El ancho del estribo es 18,25. ¿No? Eso modifican, por favor. Peso específico del suelo. Esto no hemos tomado ningún valor. Podemos tomar el que queramos, ¿no? Entre 1,800 a 2,200, ¿no? Generalmente. Máximo 2,400. El esfuerzo admisible del suelo. Yo lo que les recomiendo siempre que, pues, no usen más de, o sea, no usen 1,2, ¿no? Usen valores grandes como un 2,3, 2,5 para que directamente les salga. Factor de reducción para 4 vías, ¿no? Entonces, continúo, ¿ya? Estas cargas, denme un momento. Y está bien. Listo. ¿No? Estas son las cargas muertas y cargas vivas. Continuamos. El frenado, ¿no? Es una fuerza que se genera, como su nombre dice, por el frenado que puede tener algún camión en nuestro puente, ¿no? Estos valores ya son constantes, simplemente reemplazamos en la fórmula. Y tenemos este valor. ¿Ya? Ahora, esta fuerza, este frenado, perdón, va a estar ubicado, este es nuestro puente, ¿no? Obviamente tiene su carpeta de rodadura, ¿ya? Y este frenado no se ubica justo ahí, tiene un brazo, ¿ya? Ese brazo está acá, 1,8 metros desde la rasante, ¿ya? ¿Y por qué dividimos entre dos?
obviamente por el motivo de que, ¿no?, la mitad del frenado va a ir a este, que es el estribo, y la mitad del otro frenado va a ir a la pila, o en cuyo caso, si solo fuera un tramo simple, al otro estribo. ¿Listo? Siguiente, viento longitudinal sobre la carga viva, ¿no? Es simplemente una fórmula y tenemos esta carga y nuevamente ubicado a 1,8 metros de la rasante. ¿Listo? ¿Qué más? Viento longitudinal sobre la superestructura. Ahora, ustedes tienen que entender, por ejemplo, ¿no?, aquí, donde otro paint, ya. Ustedes tienen un muro, ¿cierto? Tienen un muro, ¿ya? Entonces, el viento, ¿cómo actúa? El viento va a chocar contra el muro, ¿cierto? Va a ir de esta forma. ¿Qué va a pasar? Por acá va a bordear, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Si va a haber otro muro, más, por ejemplo, va a estar así, y luego otro muro, el viento no va a ver esto de acá. Esto lo estoy borrando un poco, ¿no? El viento va a ir directamente ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber otro muro, el viento no ve este área, esto de acá, todo esto no ve. El viento solo tiene que ver lo que se le pone enfrente, más o menos ahí. Nuevamente. ¿Qué va a pasar? Nuevamente va a ir por este lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos nuestro puente, este, por ejemplo, puede ser mi baranda, ¿no? Luego yo tengo, obviamente, mi acera peatonal, tengo mi bordillo y nuevamente lo que es la losa de mi puente, ¿no?, de mi ancho de calzada, y continuando pues tendría mi altura de viga, ¿no? Ah, entonces el viento va a atacar justo en estos puntos, ¿no? Y aquí va a atacar justo en estos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente, ustedes tienen que entender que estos postes, ¿no?, si bien el viento va a chocar, estos postes no están distribuidos de forma longitudinal, ¿cierto? No están así, su forma es más o menos hasta ahí nomás. Máximo es hasta ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo yo tengo que analizar? Porque esto sí va a ir, ¿no? Los tubos sí van de extremo a extremo. ¿Correcto? Eso sí va a ir de extremo a extremo. Y aquí ya va a haber otro poste, ¿no? Y esto va a estar separado generalmente 2 metros. ¿Ya? Eso igual depende, claro, de tus dimensiones, ¿no? Ahora, entonces, el viento va a atacar solamente en este, en estos 2 metros, justo a las barandas. Y ya aquí en otro, sí, actúa donde los postes, ¿no? Espero que sí se haya entendido esto del viento, ¿no? Cómo está actuando. Por eso, cuando tenemos acá en la planilla el dibujo, considera directamente todo como si fuera algo recto, ¿no? Y tomamos en cuenta que un ancho de 1 metro, ya, por eso que el viento, tú ves estas secciones, pero el viento a la losa lo va a ver como algo recto.
donde su ancho estamos diciendo un metro y su alto pues va a considerar la losa, el bordillo, lo que es la carpeta de herradura, todo eso en uno, y de ahí viene los 0,5. Ahora, la altura de la viga, lo mismo. ¿Cuánto era nuestra viga? Nuestra viga era de 1,04 metros, si recuerda. Si yo les resto la losa, son 84 centímetros, ¿no? Entonces, ese valor yo tengo que cambiar acá, como me está diciendo, ¿ya? Y obviamente, como el muro, como el viento, ustedes saben, para simplificarnos, bueno, continuando para entender, el viento, ustedes saben que a mayor altura, mayor presión, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? ¿O qué va a pasar con nosotros? Vamos a tomar como si fuera constante, para simplificarnos, porque si bien va a ser más presión a mayor altura, pues a mayor altura no hay mucha área, ¿cierto? Solo son postes, son elementos lineales, ¿no? Que su área de impacto va a ser mínimo, ¿ya? Entonces, por ese motivo no tomamos como si fuera crecimiento. Para simplificarnos, o sea, tampoco hay que complicarnos la vida, ¿no? Porque si no, tendrías que analizar aquí cuánto está, más presión por altura. Y la idea no es eso, ¿ya? Continuamos. La baranda tiene un área ya definido. No, primero acá, la rodadura, 5 centímetros. La altura de la losa, yo me recuerdo que hemos tomado 0,20 metros. La altura de la losa peatonal lo dejan tal cual está. Longitud de baranda igual es ya directo 0,9. Longitud de la losa, ¿no? Esto es la suma de todos estos tres, ¿no? Que se va a calcular. Longitud de la viga, yo dije que es 0,84 metros. Por lo tanto, tengo una longitud total de 2,24 metros. ¿Qué más? Ahora, el área de la losa, ¿no? ¿Cuánto es mi área? A ver, sería, si calculo, es un metro por lo que está acá, su alto. Hemos sacado longitud losa 0,5. ¿No? Ese valor hemos sacado. Listo. Siguiente, de la viga, ¿cuánto es? Es un metro de ancho por su altura, 0,84 metros. Ahí está. Y serían estos valores totales. La altura del neopreno, nuevamente hemos considerado 20 centímetros, ¿no? Aquí tenemos la fórmula del viento longitudinal sobre la superestructura. Simplemente una fórmula por un área total. O un volumen, mejor dicho. Y directamente, pues, simplemente nosotros calculamos y dividimos entre 2. Ya sabemos el motivo, porque tiene que estar su resultante a la mitad, ¿no? Es una carga lineal distribuida, la resultante está a la mitad, ¿correcto? Esta es fórmula. Ahora, que ustedes cambien el valor del viento, me saben preguntar, pero en la norma o en el libro está 60, el ingeniero ha tomado tanto, 58, yo he visto, no hay mucho problema, solo es un valor, ¿no? Mientras más grande el valor, pues más presión, nada más. Y vamos a empezar con el predimensionamiento del estribo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? ¿Se ha entendido? Sí. Listo. Ahora, vamos a realizar el predimensionamiento
perdón, predimensionamiento del estribo. ¿Ya? Entonces, el estribo tiene una altura de ¿cuánto? Hemos dicho que era 6, ¿no? El primer nombre, mi nombre es Brian, tiene 6 a 6 metros. Entonces, yo voy a ir reemplazando, ¿no? Si ustedes tienen otros valores acá, no hay mucho problema, pueden usar el que ustedes gusten. No hay tanto lío. ¿Qué más? Ancho de la zapata. Mi ancho de la zapata me está dando 0,7 la altura, 4,2, entonces yo reemplazo. Siguiente, alto de la zapata me está dando 0,6, pues yo reemplazo. Longitud de la cajuela, esta distancia, me está dando que debe ser mayor a 25 centímetros. Yo voy a tomar 40. Altura del cabezal, ¿no? Esta parte de acá. ¿Sí? Me está diciendo que yo debería tomar 1,29, 1,30 estoy tomando. No hay problema. Ancho del cabezal me dice mínimo 20 o a 30 centímetros. Yo tomo 30. Tengo acá espesor de la pared del estribo superior, esto de acá, ¿no? Yo tengo un valor aproximado de H24. Me sale 0,25. Acá me está diciendo que debería ser el mínimo 30. Entonces yo coloco 30. Espesor en la parte inferior del estribo. Me dice 0,6. ¿No? Y yo le estoy tomando 0,8, reemplazo. Siguiente. Tenemos... Acá está, altura de la pared del estribo. Me está dando que yo tengo, de todos los valores está calculando, 4,1 metros de pared de estribo. El ancho del pie del estribo, ¿no? Que es dividido entre la base, entre tres, 1,4 metros, ¿no? Esta distancia de acá. El talón. ¿Cuánto me está diciendo? 2,2, ¿no? Ese es un resultado. Entonces, nosotros simplemente continuamos. Aquí tienen un detalle de cuánto se va a tomar este área, ¿no? Tenemos el centro de gravedad del vástago, ¿no? Simplemente copian cuando van a hacer su proyecto el peso del vástago. Simplemente va a ser esta la sumatoria de áreas por el peso específico. Y por un metro tenemos la fuerza que representa a todo este elemento, ¿cierto? Listo. De la zapata lo mismo, sacamos su área, ¿no? Y multiplicamos por el peso específico del hormigón y por un metro. Y con eso, ¿qué tenemos? Una fuerza resultante. Y acá tenemos su brazo. Nada más del relleno posterior, un cálculo del relleno anterior, ¿no? ¿Qué sucede? Este relleno anterior, si quieren, no pueden... O sea, este relleno anterior es más, es favorable, ¿cierto? O sea, para el diseño de mi estribo es más favorable tener relleno que no, porque genera un peso, ¿verdad? Y ese peso genera... una resistencia, ¿cierto? Ahora, si quieren, no lo toman en cuenta, pero si quieren tomarlo en cuenta, mínimo tiene que ser una altura de 1,5 metros. Cuando sucede o en la... cuando esté en funcionamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues puede llegar el río, ¿no? Y este relleno poco a poco va a ir bajando. O caso contrario, ¿no? Que el río pues sea de montaña, ¿no? Y traiga mucha piedra y demás, y más bien acumule, que es más favorable, ¿no? Ahí se los dejo. Todo tenemos que sacar fuerza y un brazo. Por eso todo acá hay una distancia y una fuerza.
Nuevamente, el empuje del suelo por una pisada de un camión, ¿no? Esto directamente es ya fórmula. Aquí está, ¿no? El empuje que va a tener. Y posteriormente, pues, su brazo de el empuje de nuestro suelo. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan? Yo saqué en del programa SAP las cargas muertas. 8 nodos, ¿no? Yo lo sumé todo, ¿cierto? Ahora, eso que está descendiendo de las vigas va a descender al diafragma, ¿cierto? Ah, entonces, por eso tengo que considerar toda esa carga muerta de AD y divido, ¿no? Entre el ancho de mi estribo, que les dije que va a ser el mismo que mi ancho de calzada, y total tengo una carga, pues, ya puntual en un metro, ¿no? Para realizar el diseño en un metro, ¿sí? Espero que sea ya, se entienda esta parte, ¿no? El por qué estamos haciendo, ¿no? No vamos a diseñar todo el... Ustedes saben que el estribo o los muros de contención, no vamos a diseñar todo. Con que nosotros diseñemos, pues, un metro, basta y sobra, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí está la carga muerta, la carga viva, ¿no? Sus brazos de todas las cargas que existen, ¿no? Ahí pueden revisarlo y a una distancia de cuánto es su brazo. Y comenzamos con estabilidad del servicio grupo 1, ¿no? Y tenemos... todas estas cargas, aquí está. Nos está saliendo que a volteo, ¿no? Nos está dando un factor de seguridad de 3,38 y lo mínimo es 2. Por lo tanto, a volteo va a resistir, ¿no? Cumple. Deslizamiento, igual está cumpliendo, ¿no? Ahí está. Verificación a la capacidad admisible del suelo, ¿no? Y todo me está cumpliendo. ¿Recuerdan cuánto era mi capacidad? Dije 2 kilogramos fuerza centímetro, ¿verdad? Cuadrado, al inicio, ¿no? Y 1.39, 0.51. El servicio grupo 2, ¿no? Ya entran otras cargas. Me está cumpliendo a volteo, deslizamiento y capacidad admisible también. Siguiente. Estabilidad del servicio grupo 3. Bajo, bajo. Y volteo me cumple. Deslizamiento también. Y aquí ya no me está cumpliendo por muy poco. ¿Qué cosa? La verificación a capacidad admisible del suelo. Me está saliendo 2,05. Entonces, no me hago lío y le aumento a 2,1. Ya está. Aquí ya cumple. Reviso los otros que cumpla. Cumple, cumple. Y todo está cumpliendo. Y al final ya hemos diseñado nuestro estribo con estas dimensiones. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de la planilla, su uso, algo que no haya quedado claro, por qué estamos tomando ese valor? ¿Se ha entendido? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando realicemos la planilla para el método estándar, ¿qué van a cambiar? Pues simplemente van a cambiar la... A ver, voy a grabar esto.
Si nosotros queremos realizar el cálculo por lo que llega a ser el método ASHTO estándar, simplemente de toda la planilla va a cambiar este valor, porque la carga muerta es el mismo. Entonces yo voy al CSI, ¿no? Esto, pues, nuevamente tengo que seleccionar los nodos. Ah, están seleccionados, a ver. Sí, están. Y una tabla. Patrones, no quiero ninguno. Casos de carga, sí. Pero esta vez quiero al estándar con el peatonal. Ok y ok. Exporto a Excel. Voy al Excel. Elimino los que me digan mínimo. Los elimino. Porque ustedes saben que el programa hace envolventes, ¿cierto? Entonces, eso mucho no me interesa el valor mínimo. Y los que están con negativos de peatonal, eso sí voy a simplemente cambiar su signo. Ya les expliqué el motivo de por qué el programa saca o hace, en este caso, con ese signo, ¿ya? Nuevamente, una suma, igual, suma, seleccionamos toda la fila. 272 toneladas. .58. Listo. Bajo hasta el último. Y vean que aquí ya no me está cumpliendo. ¿Pero por cuánto? Por muy poco. Todos los demás me cumplen. Entonces yo no me hago líos. Como ya estoy haciendo dos métodos, directamente le coloco 2,2. Y ahí está. Cumple. No, todo está cumpliendo. Y así diseñamos con ambos métodos, el RFD y estándar, ¿no? Si bien aquí la planilla dice el RFD, no se haga mucho lío. Lo único que está cambiando es lo que llega a ser la carga viva. ¿Ya? Esta carga viva nos está cambiando. ¿Qué sucede? ¿Y por qué la planilla tiene este número de vigas, 8? Porque el ingeniero en el examen les da carga muerta y carga viva para una viga. 20 y 30, pónganle. Y te dice a ti que calcules la cantidad de vigas. Como han hecho ustedes en su primer parcial, ¿se acuerdan? ¿Cómo han sacado la cantidad de vigas? Con el 0,547, ese tantos, ¿verdad? Por ejemplo, han sacado 6 vigas. Entonces multiplican por 6. Y esas cargas cuando ya al final se divide entre el área del estribo, ¿no? Nada más. Así de sencillo. Es lo único que cambia. Porque esta planilla se utilizaba cuando estaban en virtualidad, ¿no? Para hacer. Vean que es mucho, muy fácil, ¿no? Bueno. No sé si hay algo que no ha quedado claro, que no se ha entendido, no se ha comprendido, no sé. Las verificaciones 1, 2 y 3 ya están relacionadas con el proceso constructivo del... Correcto. ¿Por qué? Vamos a verlo. Servicio 1. Aquí está. ¿No?
tenemos simplemente pues peso de lo que llega a ser nuestro estribo, ¿no? Estos dos son lo que llega a ser parte del estribo. El relleno posterior igual está en el estribo. El relleno anterior igual, ¿no? Parte del estribo. Y simplemente pues tenemos de contra lo que es el empuje. ¿Por qué consideramos el empuje, pueden decir? Porque cuando tú vas a estar haciendo tu talud, tu muro de contención, cuando tú vas a estar haciendo esto, generalmente tenemos que rellenar. O sea, no es nomás cualquier tierra, ¿cierto? Tenemos que hacer un control, asadas y demás, ¿cierto? Todo esto, ¿verdad? Todo aquí. ¿Cierto? Tenemos que hacer por capas y demás, un relleno, ¿no? No es nomás eso, tierra, por si acaso, ¿no? Para hacer la construcción del muro, obviamente, se realiza la excavación, ¿no? Este era el suelo y se lo excava más o menos a una distancia, ¿no? Y ahí ya procedemos a realizar. Entonces, ¿por qué consideramos el empuje? Porque cuando nosotros vamos a estar haciendo esto, puede pasar que el mixer, o no puede pasar, cuando vamos a estar haciendo estas capas, ya va a estar construido, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vamos a empezar a colocar este relleno, esto de acá, el relleno, nosotros necesitamos de maquinarias, ¿cierto? Por eso se considera una pisada de un camión. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, sí, Brian, gracias. Listo. Siguiente etapa, la 2, servicio 2. Pues ya vamos a estar considerando lo que es la superestructura, ¿no? Por eso nos dice carga muerta de la superestructura. Y también considerando el viento. ¿Por qué? Porque tú vas a construir tu puente, correcto. Tú vas a hacer tu estribo, vas a construir, encima va a venir tu puente y demás, ¿no? Pero hay una segunda etapa, ¿no? Una etapa 2, en la que no va a haber nada de camiones transitando en tu puente, ¿no? Es cuando va a estar simplemente, pues, actuando el viento. Va a actuar el viento. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta etapa, pues, tú tienes que verificar sin el camión. ¿Por qué? Porque esta fuerza, cuando está aquí, de tal forma colabora a la estabilidad, ¿no? Colabora, ayuda, porque hacemos, dependiendo de dónde hagas tu sumatoria de momentos, ¿no? Va a haber un momento resistente y va a contrarrestar al momento actuante que va a hacer que nuestro, estoy haciendo girar nomás el momento ahí, que va a intentar hacer voltear o deslizar nuestro muro de contención. Por eso en la etapa 2 no se considera camiones. ¿Por qué? Porque la carga viva más bien ayuda a estabilizar, ¿no? Nos genera un momento de esta forma. ¿Ya? Eso. Y el 3 sí se considera, considerando ya todas, ¿no? Carga muerta de la superestructura, carga viva, ¿no? Y esos son los favorables, los, como dice acá, momentos resistentes. ¿Y cuáles serían los actuantes? Pues el empuje, el frenado, el viento, en la carga viva, en la superestructura, ¿no? Eso. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más tiene? Sobre la carga de viento, Brian, esa carga de viento es longitudinal, ¿no? ¿Por qué es distinta? Ahí no veo una carga de viento de la Ashton, que es diferente. La forma es diferente, tiene una velocidad de diseño, creo que era 130, creo que es, ¿no? 130 kilómetros por hora.
velocidad básica de viento, tiene esos factores, y esa carga de viento de aquí es diferente a lo que hemos utilizado. Ya. El motivo... A ver, ¿cómo era esto? De momento. Ya. La regla es muy sencilla, ahorita ya me acuerdo. Tú tienes que considerar, o se considera estos vientos. ¿Dónde está? Consideramos estas cargas del viento debido a que nuestros puentes no van a ser estructuras que van a estar en el mar, o también no van a estar a alturas considerables, ¿no? Estos tipos de puente generalmente están máximo 20 metros, ¿no? Cosa que pasa con otros puentes que es muy distinto y por lo cual tiene que tener otras fórmulas, ¿no? Velocidad básica. Incluso ese análisis que hay de ahí de la norma, tienes que hacer, siempre se recomienda túnel del viento y demás, ¿no? Pero esto simplemente es pues como para, ya, estos puentes que son apenas tramos cortos, ¿no? 13, 16 metros, no va a haber tanto dinero como para financiar un túnel de viento que es $500,000. Y de paso en Bolivia ni siquiera hay. Vas a tener que traer de otro país, ¿no? La SAN sí tiene, pero hasta donde yo sé, solo han hecho pruebas para a nivel educativo, ¿no? ¿Cómo se diría? Sí. Entonces, para evitarte o hacer túnel de viento que se aconseja, pues la norma te da esta solución, ¿no? O sea, para que por lo menos lo tomes en cuenta, ¿no? Un viento estático, perdón. Correcto. Para que al menos exista un viento, ¿ya? No estás ni siendo... ¿Cómo se dice esta palabra? No estás siendo grueso, ¿no? O sea, no lo estás magnificando, pero tampoco lo estás minorando. Estás tomando en cuenta algo, ¿no? Que también el viento no va a estar todo el tiempo, ¿no? No va a correr peligro. ¿Sí? Claro. Listo. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Ahora, acá lo que se hace, o bueno, lo que generalmente se suele hacer es, tú ya tienes las cargas, tienes las distancias, ya tienes los momentos, todo, ¿cierto? Generalmente, pues, si has aprendido en otra materia hacer el análisis de un muro de contención en el programa SAP 2000, ustedes pueden tener muchas formas, ¿no? O sea, no todos hemos pasado con el mismo ingeniero, ¿no? Entonces, tal vez han aprendido de diferente forma o en Fundaciones 2, ¿no? Si estarán pasando, no sé, no estoy tan al tanto. Creo que sí estaban pasando, ¿no? Pero muros de contención, pues, lo han aprendido de diferentes formas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a enseñar, vamos a intentar tratar realizarlo para que ustedes adjunten. Esto es, recién estoy aplicando este semestre, porque yo recién también me he capacitado. No recién, no creo que ya es 2 meses, 3 meses, creo. No me acuerdo. Ya, entonces, si ven o si va a pasar algún error o algo, por favor, solo les pido paciencia. Ya, vamos a hacer el análisis de las pilas y de los estribos, ¿no? En el programa CSI Bridge, que no se realiza, ¿no? Al menos en los informes van a ver en los proyectos pasados, no hay mucho material que yo recuerde, ¿no? Generalmente
este procedimiento, como ya tienes todo, lo haces en SAP, en SAP 2000, o también lo haces en el programa CSI Column o PCAs, ¿no? PCA Column. ¿Cierto? Así realizamos. Entonces, pues ahora vamos a implementar en el CSI Bridge. Entonces voy a grabar. Bueno, ya hemos realizado nuestro cálculo, ¿cierto? Ya hemos sacado nuestras cargas y ya hemos realizado el predimensionamiento en una planilla. Entonces yo voy a darle a guardar, ¿no? Que se guarde tal cual. Y le voy a dar File, guardar como. Y me voy a crear una nueva carpeta. Y le voy a nombrar a este stream. ¿Ya? Y le voy a decir con otro nombre. Fernández Hinojosa, pues stream. Guardar. Ya está guardado el stream. ¿Qué voy a hacer? Se me ha desbloqueado el candado. Yo voy a venir aquí y lo voy a eliminar todo esto. Lo estoy eliminando. Me acerco y lo que voy a hacer también es seleccionar de izquierda a derecha de esta forma. Y si pueden ver, solo estoy seleccionando algo verde. Lo voy a eliminar de todos y me voy a acercar para que puedan ver. Estos son unos links. Le voy a dar clic derecho y aquí está. Link property, esta propiedad. ¿Cuál es? Este BXR1, modificar, ¿no? Y ahí está, dirección, todo lo que está restringiendo y demás. Entonces, yo estoy eliminando estos links. ¿Ya? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a un poco mover, ¿no? Y lo que voy a proceder ahora es a ir primeramente a Bridge. Le voy a dar, cuando está esto automático, si tú mueves algo, va a volver a aparecer. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir a analizar. Yo voy a dibujar aquí un estribo, todo bien hecho. Voy a analizar y como está automático, pues el programa nuevamente me va a dibujar esos links. Entonces me va a hacer cometer errores. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar borrar. O sea, le voy a desactivar. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a avanzados, ¿no? Vamos a buscar en, selecciono primero los nodos, vean, no me está dejando. Entonces presiono un escape y ahora sí me permite. Entonces voy a seleccionar esos nodos. Y lo que voy a hacer es ir a join y donde dice constraints, primeramente tengo que definir un join constraint, ¿ya? Yo le voy a dar, añadir un nuevo. Le voy a dar cualquier nombre, ¿no? Constraint. Solamente para que yo sepa. Le voy a dar OK y OK. En estos cinco vamos a asignar con Join y Constraint. Van a ver que va a aparecer un punto verde. Ahí está, ¿no? Me voy a acercar para que logren ver. ¿No? Un puntito verde. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a acercar y voy a seleccionar nuevamente los nodos. Y le voy a decir en avanzado más y replicar, ¿no? Quiero que me lo replique en el eje Z. ¿Cuánto? 0.2 metros, pero negativo. ¿Por qué estoy haciendo 0.2? Ustedes recuerdan cuando hicimos nuestro cálculo, dijimos que aquí hay un neopreno y aquí recién está la viga T, ¿cierto? Entonces, eso estoy haciendo. Le voy a dar OK, que me lo replique.
Ya me lo has replicado, si bien no ven, tengo que, pues, seleccionar. Listo. Ahí está. Simplemente me acerco a uno, me dice uno menos 1,24 y el otro menos 1,04. Está correcto. ¿Qué voy a hacer a este punto? Le voy a nuevamente asignar un constraint. Ok. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que esta viga T va a continuar, o sea, la carga que está acá se va a quedar ahí, pero va a continuar o va a descender desde este punto. Pueden hacerlo con links o con este join constraint, el que ustedes más consideren o dominen, ¿ya? Siguiente, voy a dibujar una viga, ¿no? Obviamente ha desaparecido, yo no me hago problema. Le voy a dar none y selecciono. Listo. Escape y demás. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seleccionar los no. Hagamos que sea dividido justo donde están las cargas. ¿Ya? Esa es mi primera discretización. Siempre vamos a hacer eso. Entonces, voy a ir primeramente a editar líneas, ¿no? Dividir. ¿En cuántos tramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y OK. Listo. Ahora yo selecciono. Ya vamos a seleccionar. ¿Yo qué le voy a decir? Le voy a decir que no los extruya, ya lo voy a extruir de línea a área. No he creado una sección, entonces tengo que crear. ¿Qué voy a crear? Una nueva sección que yo le voy a llamar estribo 25. ¿Cuánto era mi espesor? Mi pared es de 60, arriba 30. Vamos a hacer un máximo promedio, ya. O sea, ustedes saben que es, ¿no? O sea, yo sé que es inclinado, pero en el programa voy a tratar de hacerlo recto para simplificar. Entonces, 60, 35. ¿No? ¿Cuánto es el de arriba? Sí, 30 es, ¿no? 60 más 30 dividido entre 2. ¿Qué es eso? Sí, 30, 45. Entonces yo le voy a dar un espesor de 45 metros. 45. ¿Qué material? Pues 210. ¿Qué va a ser? Va a ser shell tick. Listo, ya está. Estribo pared le voy a poner. Ok. Voy a hacer una nueva sección. Estribo. No va a ser pared, va a ser zapata, ¿ya? Va a ser la zapata de mi estribo. Shell tick. Y mi zapata está con donde está H06, mi zapato de zapata. Entonces, 06. 06. Obviamente, 210 y este es shell tick. ¿Qué más necesito? Necesito este pequeño de acá y el cabezal, ¿no? Entonces yo le voy a poner ancho, cabezal y cajuela, 2, ¿ya? Voy a copiar a la zapata y le voy a poner estribo, cajuela. Estribo, cajuela. Su espesor va a ser de todo 0,30. Eso tenemos que ver. La cajuela, estoy haciendo esto por si acaso. Ayer les indiqué que el programa me entiende como solo líneas, ¿cierto? Entonces yo le voy a hacer una línea más o menos hasta ahí, ¿ya? Otra línea tiene que venir desde aquí hasta acá y algo ensamblado de esta forma. Entonces la pared yo ya tengo, ¿no? Ya tengo esta H. Esto de acá igual tengo. Me faltaría saber cuánto va a ser esto de acá,
que va a ser muy sencillo, ¿no? Esto es donde está altura cabezal, no, ancho cabezal, es 30 centímetros. Va a estar en la mitad, que es 15, 15, ¿no? Entonces ya tengo ahí 15, ¿no? Hasta el borde. N es mi ancho de mi cajuela, que es 40. Entonces, de aquí yo tengo 40. Desde el borde, acá está lo que es mi pared, que está con 35, ¿cierto? No, 30. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Espesor, pared, estribo superior, 30, ¿no? Eso es 30. Entonces, yo tengo acá 10, que voy a ir sumando estos 10, ¿ya? Y estoy haciendo un ancho de 45, ¿recuerdan? Entonces, yo voy a tomar 25 a la izquierda y 25 a la derecha, ¿no? Sacamos un promedio de pared de 45, 22,5 y 22,5, ¿cierto? Listo. Entonces, este 22,5, ¿cuánto me faltaría? Hasta aquí está 22,5. Yo voy a tomar ese eje, ¿ya? O si quisieran, pues directamente sería 15, pero no va a ser tan correcto. Ya tomaremos 15 directamente. Ya no nos hagamos mucho lío. Este 30, que es la pared superior del estribo, le voy a dar 15. Esto era 10. Y acá hay otro 15. ¿Cuánto es? 15 más 15, 30, 40. ¿No? 40. ¿Cuánto va a ser su alto? Aquí yo tengo... Les estoy mostrando 0,50. ¿Sí? Aquí está. Y tengo 0,50. ¿No? Entonces, este primer alto yo lo voy a considerar simplemente el de 0,50. ¿Ya? Eso. No se van a olvidar esos datos, por favor. 0,50 va a ser mi ancho de cajuela. Y shelting. Y ya está. Para la pared voy a hacer una copia y yo le voy a llamar estribo, ¿qué se llamaba? Estribo cabezal. ¿Cuánto es? 0,30 su espesor. Ahí está. Este sí va a ser shelting. Ok y ok. Entonces vean qué voy a hacer. Voy a empezar a construir. ¿Cuál? Mi pared. No, primeramente tengo que hacer de acá lo que es la cajuela, ¿no? ¿Cuánto les dije? 0 en X, 0,40. Positivo a la derecha, tiene que ser negativo. Número de una vez, solo una vez. Voy a dar OK. Listo. No, ya me lo ha creado la cajuela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Home, Select. Properties, frame section. El de ninguno. Select, ahí está. Avanzado, voy a ir a más, extruir, líneas a áreas, seleccionar lo que es la pared. No, pared. Sí. Y la pared va a ser ahora en eje Z. Pero ¿cuánto va a ser en el eje Z? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Yo tengo esta altura. Ya es 0,50. Perdón, ¿cuánto es este H? Tenemos este H por si acaso. 1,3. No, esto es cabezal. ¿Dónde está? H, H, talón. Ancho, altura de la pared del estribo, 4,1 metros. Eso. Coloco menos 4,1 y
Ok. Listo, ahí está. Dibujo una viga de este punto. Listo. Lo selecciono y voy a simplemente dividirlo en 7 partes de una vez. Selecciono y ahora aquí tiene que extruirse respecto a quién. A la zapata. ¿Cuánto es el talón? Mi talón, perdón, donde está primeramente el pie, 1,4. Más, ¿cuánto es el eje? Era 45. 1,4 más 0,225, ¿no? Entonces, 0 en X, 1,4 más 0,225. Ok, ahí está. Selecciono. Y pues ahora voy a más extruir líneas a áreas. Nuevamente estribo zapata. Y ahora sí es 0,225 más mi ancho de mi talón, 2,2. 2,2. Y negativo porque tiene que estar en el otro lado. Ok. Listo. Ya va formando algo mi estribo. Voy a empezar un poco a girar. Y pues voy a dibujar otra viga, ¿ya? Vean que todos estoy dibujando con sección ninguno, por si acaso. Listo. Select. Dividir. Y entre 7. No todo entre 7. 1, 2, 3. Con mucho cuidado selecciono. 4. Ahí está. Todas las vigas. Y aquí simplemente pues me faltaría extruir a una área que sea tipo cabezal. No en Y, sino en Z positivo, pero ¿cuánto? Mi altura cabezal es 1,3, ¿no? Es esto hasta acá. Tengo que sumarle los 0,5. H rodadura, neopreno, losa y viga, sí. Ya está el neopreno, entonces sí tendría que sumarle el 0,5, ¿no? 1, vamos al acá, 1,3 más 0,5. Y ok. Listo. Ahorita vamos a ver esto. Esto está, a ver qué punto está aquí. 1 punto, me voy a girar un poco. Sería, ¿dónde está? 1,24. Ya. Entonces, esa altura tenemos que darle. Pero vamos a ver primeramente cómo está quedando con una vista extruida. Listo. No, algo así está mi estribo. Ahí está mi estribo. A ver, y sí está pues sobrando mucho, ¿cierto? Porque va a venir el auto y se va a chocar en mi estribo. Entonces, esto tengo que... Vamos a borrar y vamos a poner... Ahorita ya me he dado cuenta cómo podemos colocar. Selecciono todo esto y lo voy a dar borrar.
voy a acomodarme a una posición que pueda ser más viable para seleccionar los frames. Y voy seleccionando. Uno, dos. Con cuidado no seleccionar otras cosas. Ahí está. Este punto me dice que es el menos 1,24, ¿no? Entonces, este 1,24 yo le voy a simplemente, pues, ¿cómo se dice esto? Este 1,24 tengo que, en un momento, sumarle lo que me faltaría 5 centímetros de mi rodadura, ¿cierto? Porque va a estar mi estribo al ras. Entonces, esa carpeta de rodadura, directo, ¿ya? Eso sí, avance, extruir líneas a áreas, cabezal 1,24 más 0,05. Listo. Ahora sí. Agarro, me acomodo y listo. ¿Qué voy a hacer? Esta cajuela no me está gustando que esté simplemente así, porque tiene que venir aquí igual. Ya, esto vean, no está bien, ¿no? Ver cómo lo soluciono. Sí, no me di cuenta ahorita, lo estoy viendo. Ya. Voy a seleccionar propiedades, áreas y el cabezal y la cajuela. ¿Ya? Yo voy a ir avanzado y lo vamos a mover 0,5 metros en Y. ¿Ya? Eso lo voy a mover. ¿Dónde está? Negativo. A ver, aplicar. Listo. No. R 0,25. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Eso era lo que quería. Listo. Ahora yo lo voy a volver todo simplemente. Y ahora sí me falta lo que es, pues, esto me está sobrando, ¿no? Ahora sí recién tengo que dibujar de ahí. Entonces, vamos a volverlo todo ops estándar. Ya voy a un poco. Me voy a acercar más. Esto, chao. Esto lo voy a mover. ¿Cuánto? 1,49,025, ¿no? Avanzado más mover menos 0,25. Aplicar. Ahí está. Selecciono. Y le voy a dar simplemente, pues, más, extruir y extruir líneas a áreas. Lo voy a extruir como si fuera cajuela. Y en X tengo que extruir simplemente el espesor de esta pared, ¿no? ¿Cuánto es el espesor?
0,25, 0,25, 0,225. Ok. Listo, ahora sí. Control replicate. 0 en Y. Listo, ¿no? Por error lo había borrado. Eso nomás estoy seleccionando. Ahora sí, de acá dibujo la viga. Selecciono esa viga. No, voy a ir a dividir entre 7. Selecciono. Me voy a acercar un poco para solo los nodos, ¿no? Listo. Y este es el que me faltaría extruir. ¿A qué distancia? 0. ¿Qué sección va a adoptar? Este sí va a ser el cabezal. ¿Y a qué altura está? Uy, no he visto. 1,49. Más 0,05 por la carpeta de rodadura, ¿ya? Y esto, cabezal. Y que me borre esa sección. Listo, ahí está. No hay problema. Ahora voy a Home y que me lo muestre extruido. Y así estaría. Ahora sí. No, yo sé que hay aquí algo que no está cuadrando. Eso lo voy a borrar, ¿ya? No me hago mucho lío. Editar. Estándar y OK. ¿Ya? Voy a seleccionar todas estas áreas. No, le voy a decir avanzado, áreas, dividir áreas. Y no le voy a decir dónde, sino con... Intersecciones con grillas, no, grillas no me interesa. Point object o áreas, ok. Y elimino esto. Hay que siempre acomodarse en una vista que... Ahí está. Delete. No, listo. Ahora sí. Todo está correcto. Ya está como yo quería. Ahora esto nosotros tenemos que pues 1,04, 1,49. Eso sí está mal, ¿no? Uy, acá era pues lo que estaba haciendo el descenso. Ya tengo que... Voy a seleccionar todo. Voy a acomodar. Listo. Ya. Primero moveremos uno por uno. Select. Properties. Área. Y voy a mover primeramente la cajuela. Ya la cajuela vamos a mover. Le voy a dar avanzado y mover. Este punto tiene que estar a 1,34.
1.04 está, ¿verdad? 1.04. Este punto tendría que estar a 1, ¿cuánto sería? Es que si le voy a poner, deme un momento, por favor. Si ponemos vista extruida, está todo correcto. No, en la vista extruida sí está. ¿Cierto? Ya, lo vamos a dejar así. Porque el programa tiene que analizar de eje a eje, no de sus... estos, ¿ya? Eso me estoy queriendo confundir en vano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Van a ver, voy a poner una vista algo recto y voy a seleccionar. Son 5. Seis. Hasta el momento tengo 6. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar estos de acá. Me voy a acercar con mucho cuidado. Voy a seleccionar estos nodos. Y le voy a dar simplemente asignar Join Constraint y el que hemos creado. Listo, ahí está. ¿No? ¿Qué tengo que verificar? Que el punto que estén sea el mismo para todos. ¿Qué quiere decir? En Y es menos 8,225. Menos 8,2. No tienen que variar estos puntos. El programa va a entender y va a hacer el descenso de aquí a aquí. Ya, entonces, eso tenemos que entender. No, listo. Com, select, y tienen que ser 16, correcto. 8 arriba y 8 abajo. Simplemente estoy verificando que sí esté correcto esos joint constraints. Listo, ya está, ¿no? Me voy a acercar aquí para ver qué ha pasado. ¿Qué está pasando con este elemento? Seguramente le voy a dar a eliminar. Y ahora sí, ¿no? Estaba sobrepuesto. Listo, ahí está. Son 7 áreas, correcto. Siempre es ir bueno controlando. Son 7 áreas. 7 áreas. Y aquí nuevamente. Cinco y 7 áreas. Ya estamos todo bien. Una vista extruida solamente para ver cómo está quedando. Y ahí está. Listo. Entonces, solamente me queda ahora ir y seleccionar estos elementos. Vamos a volverlo estándar. Y lo voy a avanzado, área, dividir áreas, dividir cada 2 metros, le diremos. A ver qué va a pasar.
ver. No. ¿Cómo logro? Este es de 2,35. Haré la prueba cada dos. Sí, está bien. Ahí está. El problema es que se me va a volver bien corto, ¿no? Ya no importa, con un metro. Es que mientras más elementos finitos, más este se vuelve, ¿no? Nuestro cargado más lento. Listo. Por último, select properties frame y el que decía none. ¿No? Y lo elimino. Ay, perdón, suprimir, le había dado sacar foto. Disculpas. Listo, ahí está. Ya no hay. ¿No? Ya está mi estribo. ¿Qué más? Voy a seleccionar solamente con mucho cuidado lo que llega a ser la losa. Perdón, la zapata. ¿Ya? Vamos a irnos a avanzado. Voy a cambiar a kilogramos fuerza centímetro. Y, por ejemplo, yo estuve buscando y el coeficiente de balasto hemos usado por último que... ¿Qué es qué valor de esfuerzo? 2,2. Para 2,2, ¿dónde está? Aquí está. 2,2. El coeficiente de balasto me dice que es 4,4 kilogramos fuerza centímetro cúbico. Entonces voy a ir al programa avanzado de áreas, no, asignaciones. Aquí tiene que estar. Áreas Spring. Aquí está. Y el valor de 4,4 kilogramos fuerza centímetro cúbico. Solamente compresión. No quiero tensión y compresión ni tensión. Solo compresión. Ahora, antes de hacer eso, tengo que simplemente ver áreas, los local axes. Si yo me doy cuenta de estas áreas, ¿no? Le voy a dar un escape y vamos a seleccionar propiedades que sea área y solo la zapata. Que solo me muestre eso. ¿Ya? Entonces, vean, tengo un dilema. ¿No? Tengo unos apuntando el eje 3 hacia arriba y otros hacia abajo. Tengo que tener ese cuidado. Selecciono todos estos, ¿no? Avanzado, áreas y hacer invertir, ¿no? El eje 3. Y ahí está. Ahora sí, todos los ejes 3 están apuntando hacia arriba. Recién selecciono avanzado áreas, no, perdón, aquí en áreas. Áreas Spring, 4,4 dijimos, compresión. Y esto tiene que estar, por si acaso, voto. ¿Por qué? Porque todos están apuntando hacia arriba y tiene que asignar aquí abajo. Y, ok. Ya está. Voy a ir a Home y desactivar los local access porque ya no me hace falta. ¿No? Listo. Listo, ya estaría. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos, ¿no? Y simplemente pues tenemos que ahora sí restringir, ¿cierto? Yo solamente le he puesto un resorte
¿no? En el eje Z. Me falta el eje X y me falta el eje Y, porque si no, esto se va a mover en estos sentidos. Tengo que restringir eso. Entonces, vamos a esto vamos a asignar con 1. Vamos a ver en 1 qué va a pasar, ¿ya? Porque tenemos que saber. Selecciono, le voy avanzado y joint, ¿no? Restringidas. Entonces, las rotaciones, si no están restringidas, están las traslacionales. Entonces, voy a poner a ver solamente en la traslacional 1, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? A ver, voy a quitarle y simplemente en la 2. ¿No? Ahí está. Entonces, vean, yo puedo ver que en este dibujo me está diciendo móvil en X y en el otro lado igual está en Y, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, vamos a... Vamos a seleccionar todo y vamos a, pues, ver qué va a dar, ¿ya? Escape. Ahí está. Voy a girarlo, a ver. No, y correcto, ¿cierto? Me está restringiendo en Y y en X. El 1 no lo estoy haciendo porque hemos entendido que el 1 es el Y, ¿no? Eso hay que tener eso en cuenta. Vamos a ver, pero ahorita en la corrida, ¿no? Cómo nos va a salir. Mostrar todo. Listo. Ya está. Me acerco un poco. Y simplemente analizar. Para que no tarde tanto, voy a desactivar un camión. ¿Ya? Porque si no, dos camiones va a demorar mucho. Y le doy correr ahora. ¿Se ha entendido qué hemos realizado? ¿Qué hemos hecho? ¿Hay alguna pregunta o duda? Cuando ustedes realicen cualquier cosa, o, perdón, cualquier análisis en CC Bridge o lo que sea, lo ideal o lo que siempre tienen que priorizar es que cuando ustedes hagan las divisiones, y eso ahorita me estoy acordando que no realicé, pero, bueno, ahorita vamos a ver. Ustedes tienen que siempre hacer que estos nodos se conecten. ¿Ya? Siempre. ¿Qué puede pasar? Aquí abajo puedes dibujar tu losa. Tú, todo bien. Y su línea. ¿No? Y su línea. En la parte de arriba puedes dibujar la pared. Bien dibujado, todo lindo. Ok. Y dejarlo ahí. Pero aquí no está habiendo conexión en esta parte. No se están conectando. Entonces el programa va a entender que esto está volando, que está en el aire. Y le va a dar desplazamiento infinito. Y por ende, error. ¿No? Eso es lo que un poquito me ha costado realizar, ¿no? Algo que no haya quedado claro, por si acaso.
¿O todo está claro? Ah, el día de ayer algo me olvidé. Bueno, no entendí tanto la... No me estaba ubicando, ¿no? Me preguntaron para la losa y sí se puede ver, pero no se puede ver con datos o mediante tabla. Tendrías que buscar uno por uno, ¿no? Eso más vamos a hacerlo para el final. Quería hacerlo al inicio, me había olvidado explicar eso igual. Ahorita vamos a terminar eso más. Ya está casi terminando el vehículo, ¿no? 91, 92, ya está. Listo. Si algo ha salido mal, clarito aquí nos va a salir. Entonces, ya terminó de correr, ¿no? Y vamos a ver lo que son las deformadas, carga muerta, cualquiera, ¿no? No es necesario siempre hacer. Vean, aquí, pues obviamente solo me está dando el desplazamiento en el eje Y, ¿cierto? U1. Vean, está dándome casi, pues en milímetros, casi 2 milímetros, ¿no? 1,7. Y me voy a acercar para que puedan ver cómo se está deformando mi puente. No está volando, ¿cierto? Para sus capturas de su proyecto va a ser algo interesante. Ahora nos vamos a acercar aquí. Menos 0,056, ¿no? Y ahí está. Se está, pues, con este cabezal más que está viniendo. Obviamente le está ayudando algo, pero vean la diferencia. Aquí está con 0,5. Y aquí está con 0,7. Aquí está con 0,05, casi 8. Y aquí está con 0,07, ¿no? Lo que está aumentando un milímetro, porque estamos en centímetros, por si acaso, casi uno, ¿no? Un milímetro, no. No es ni un milímetro, ¿no? Perdón. Es este peso de este cabezal. Si ustedes le quitan este cabezal y van a poner aquí el nodo y acá, va a estar el mismo valor. ¿Por qué? Porque se está trasladando, como les dije, las cargas. Estos joints constraint, igual tú le puedes asignar propiedades.
y decirle, de este punto a este otro punto, yo solo quiero que se, perdón, que se, ¿cómo se dice? Que es la palabra correcta, no es trasladar, sería que compartan valores, no, no sería eso, ¿cómo se puede considerar? Por ejemplo, aquí tienes 10 toneladas, pues le dices que acá continúe con eso, ¿no? Eso es cuando haces con joins, constrain, casi como un link, ¿no? Solo que hay que tener, solo que la ventaja con el link es que tú puedes dibujar en el sentido que tú quieras. Mientras este join constraint reconoce cuando está en su verticalidad. ¿Ya? Por eso tuve el cuidado de este nodo, de los nodos de las vigas, dibujar su, desde ahí hacerlo con mover, ¿no? Para que no tenga problemas. 0078, 0056, ¿no? Ahí está. Listo. Tenemos nuestro puente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues ya está diseño, ya está casi todo. Simplemente me toca acá. Para nosotros ver las losas, tenemos que usar este comando de aquí. Este de acá. Este nos muestra los resultados. Y el día de ayer la pregunta también era, ¿cómo yo hago con el método ASHTO? ¿No? Primeramente vamos a hacer el momento 1-1. Y obviamente, si yo quiero analizar mi losa, ahí me va a dar el momento máximo. ¿No? Ahí está. A ver, en la tabla, ¿qué colores me conviene sacar? No, más o menos ahí. No sé si logran ver cuando me acerco lo que... Ahí está, ¿no? Lo voy a cambiar a toneladas metro para que lo puedan ver mucho mejor. 2,6, 2,3, ¿no? 2,5, 2,7 más o menos vía Dupli, ¿no? Entonces tendrían que buscar de la misma forma en todo. ¿Ya? Entonces ahora yo solamente voy a seleccionar propiedades, áreas, estos cuatro. ¿Sí? Porque quiero ver mi estribo. Solo lo seleccionado. Ahí está. Me acerco. ¿No? Y ahí tenemos. Tal vez no se ve tan bonito porque está con solo un elemento. Este elemento pueden discretizar ustedes si quieren en más elementos, ¿no? Teniendo el cuidado de, obviamente, vean, eso quiero que vean. Les voy a mover un poco. Quiero que analicen que en el, los que están cayendo en el Y están justo en el mismo. Vamos a ir a un paint. Ya, quiero que vean que lo que está llegando del vertical, que es esto, está cayendo justo en el nodo. Entonces, si van a dividir este elemento, tiene que caer justo aquí. Ya, cuidado que estén dividiendo de mala forma y no caiga ahí, van a tener problemas porque les va a salir algo más o menos ahí y se está creando otro nodo y este nodo va a estar volando y pueden ocurrir problemas en el cálculo. Ya, y ahí está correcto, ¿no? Yo veo en el X una ruedita, un triángulo en el eje Y y en Z veo el resorte, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto necesito? 3, 4, 6 toneladas. ¿Vean? 6 toneladas metro. ¿No? 6 toneladas. 6 toneladas. Obviamente, yo no he asignado la presión del suelo, ¿no? Tendría que eso más asignar. Alguien, a ver. Vamos a calcular eso más, ¿ya? Pero bueno, ya les estoy mostrando por si acaso, porque va a tardar un poco.
¿cómo yo puedo asignar las cargas que me faltan? Este es mi estribo, ¿no? Y al final mi estribo no está solo así, está de esta forma. Entonces, ¿qué podrían hacer? Calculan el área de todo este suelo, ¿no? ¿Cuánto es su área? O perdón, directamente no su área. Calculan el alto, ¿no? El H. Peso específico por H y ya me da una carga en área. De aquí lo mismo. H por peso específico. ¿Y qué van a hacer aquí en el programa para añadir eso más? Pues cargas, van a asignar una para la carga del suelo y avanzado, cuando seleccionan un área, se les va a habilitar asignar cargas de área y simplemente es asignar como ya hemos asignado en cualquier programa. ¿Sí? Eso se los dejo. Quiero ver yo todavía un momento. A ver, veamos. ¿Cuánto está? ¿No? Aquí 03, 06, ¿no? 06, 07. Es cosa de ir buscando. ¿Ya? Ese es un momento en un eje, en el otro. Ok. ¿No? ¿Cuánto está? 3 toneladas. ¿No? 3 toneladas. Solo quiero ver la losa, la zapata, mejor dicho. Select, properties, área y zapata. Ahí está. Me acerco. No, ahí tengo sus valores. ¿Con cuánto tengo que diseñar? Obviamente, pues ahorita no hay mucho. ¿Por qué? Porque no hemos agregado la presión del suelo, ¿no? Eso es lo que nos está faltando. Aquí vi una tonelada. No tienen que acercarse y buscar, ¿no? Son tantos. ¿Qué más podríamos ver? Bueno. ¿Se ha entendido qué tienen que hacer? ¿Está claro? ¿Sí o no? No se ha entendido. Aquí está. A ver, un elemento finito. A ver, denme un momento, vamos a grabar. Cuidado, tienen que tener mucho cuidado, por favor. El elemento finito tiene un X, tiene un Y y tiene un Z. Ahora, cuando nosotros vamos a ver el elemento finito, este va a ser el X, este va a ser el Y, y el Z, pues, va a ser este de acá, ¿no? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el que está generándose 1, ¿no? Es este de acá, el refuerzo por aquí. En una losa, su refuerzo, perdón, una zapata, ¿no? Porque su diagrama de momentos, ¿cierto? Si recuerdan de funda, ¿verdad? Entonces, vean, me está saliendo en este caso más o menos 7 toneladas, 7,8, 7,3, ¿no? Ahí está saliendo el momento en toneladas. Y el otro momento que estábamos viendo va a ser para su acero de
distribución, el momento 2.2, que está máximo 2 toneladas, creo que vimos, 1,6, ¿no? Cosa de ir buscando. Con la presión del suelo va a aumentar un poco más. Entonces vamos a hacer eso del suelo. Bueno, salvo que exista alguna pregunta aquí. Ustedes dicen, ¿está todo claro o no? ¿Algo no se ha entendido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha entendido o no? Bueno. ¿Sí? Vamos a proceder ahora a asignar pues lo que me había faltado, ¿no? Voy a acomodarme más o menos ahí, ¿no? Y voy a crear un patrón de carga que sea suelo. Ver dónde más podemos poner. Lo voy a llamar tipo otro. ¿Ya? Vamos a darle otro, añadir y OK. Vamos a simplemente ir a... ¿Cuál sería esto? Seleccionar. ¿No? Mostrar solo lo seleccionado y reviso, correcto. Sí, estaba bien. Son 4 y 2 a la derecha. Siempre hay que revisar. Propiedades, área y zapata. Listo, entonces solamente 4. Ahí está. Y seleccionamos todo. Uy, ¿qué pasó? Selecciono todo. Voy a ir avanzado. Áreas. Cargas uniformes. Que carga suelo. Y pues tengo que cambiar las unidades. Kilogramos, fuerza, metro. Áreas uniforme. ¿No? Y suelo y la altura vamos a escoger H, que es 6 menos 0,6, 5,2 metros. 5,2 por 2100. ¿Dónde está esto? Aquí está. 5,2 por 2100. Me da 10.920, ¿no? Es la presión del suelo.
¿Dónde estoy? Aquí. ¿No? 5,2 metros por 2100. Y aplicar. Listo. No, ya está el suelo. Siguiente. Mostrar. Select properties. Áreas y son las zapatas. Nuevamente. Y solo las zapatas. ¿No? Estos de acá. Simplemente no es. Es 1,5 por 2100. Y aplicar. Listo. Ya estaría. Le voy a dar mostrar todo. Voy a ir a una vista en 3D. Le voy a decir que me muestre esta parte. Le voy a dar a girar. Voy a seleccionar todo esto. Borrar y select properties. No, no puedo borrar los links. Tengo que borrar uno por uno. Ya vamos a hacer ese trabajo un poco moroso. Borro, borro, borro. Sí, con mucho cuidado solamente los links. Porque solo había borrado de un lado, ¿cierto? Ahora estoy borrando de todo mi puente. Listo. Entonces, select properties, áreas y todo esto. Selecciono. Ahí está, todo está seleccionado, ¿no? Voy a ir a avanzado, ¿no? ¿Dónde es esto? Sí, avanzado, replicar y vamos a hacer un espejo. ¿Ya? Ahora, este espejo voy a crearlo yo justo en el medio. Mi tramo era de 106 dividido entre 2, ¿no? En X. Ver X. Sí. Perfecto. 106 dividido entre 2. 53. Uy. Sin querer le di mover. Lo moví todo por error. Ya, de nuevo. Select. Properties, áreas, todo esto. Avanzado más replicar, seguro está la opción borrar los objetos, ¿no? Eso estaba lo que me hizo mal. ¿Dónde está? Y ok. Ahora sí. ¿No? Home. Y ya está mi puente con mis estribos en ambos lados. Le puedo dar una vista simplemente para completar. No, ahí está. Para que se vea más bonito. Para las capturas, ¿no? Y estándar, lo que voy a hacer, ahora sí, tengo que, como lo hice, como lo moví, me voy a acercar más o menos ahí. Uy. Cuidado con eso. Ahí. Ya, entonces voy a seleccionar un joint avanzado, constraint, y pues tengo que asignar, ¿no? Obviamente. Ahí está.
Tiene que ser 15. Listo. Ahora tengo que, ahora sí, ir al otro lado y realmente ver si se han quedado mis constraints. Como lo he movido, no debería, pero siempre es bueno revisar. Más que todo, ahí. Y sí, vean, no hay acá en mis elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí. Listo. Ya tengo todo correcto. Hacen su última corrida. Y eso sería todo. Bueno, hemos acabado al fin. ¿Preguntas o dudas? ¿Todo está claro? No sé. Listo. Esto recién lo estoy implementando porque también recién yo aprendí, ¿no? Y perdonen si tuve muchas fallas, ¿no? ¿Qué más? Voy a recordar un poco y tal vez les voy a pasar algunas guías para cómo sacar más capturas, ¿no? Para el proyecto, para incrementar, para que el 4 y el 5 no sean solo fotos del ejercicio 1, ¿no? Esto ahorita lo que hemos hecho lo hice para incrementar, porque generalmente las fotos que se entregan para el proyecto solo son las fotos que hacemos acá en componentes y dibujar un estribo, como hemos hecho en la primera parte, ¿cierto? Pero que ustedes este semestre tengan en su proyecto un estribo que realmente tenga alguna forma como acá. O sea, ya cambia, ¿no? O sea, un poquito ya se aumenta para el proyecto, ¿sí? Entonces, mañana les parece si adelantamos la clase y acabamos el 2 y el 5. Y así el domingo terminamos con el 3. ¿Les parece si mañana hacemos un poco más? ¿Desde qué hora podrían? Pues Zapata, ¿no? Para saber cuánto aumenta en la Zapata. Obviamente me faltaría la presión en el muro, ¿cierto? Esto sí faltaría. Pero todo es suelo. Ahora, ¿qué sería aconsejable? Pues diseñar elemento por elemento, ¿no? O sea, esto una parte, hacer su presión del suelo hasta acá. Y ya, pues, este otro lo tomas como aparte ahí. ¿No? Recomendaciones para que sea más fácil para ustedes, ¿no? En cualquier programa que quieran realizar. Y, pues, este elemento de acá que hemos hecho la cajuela, ¿no? Simplemente van a diseñar con el peso, bueno, sería lo que resiste de las cargas y el peso de este para este cabezal, ¿no? Nada más. Bueno, mañana entonces continuamos con el ejercicio 3, 2 y 4, 2 y 5, perdón.